Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Don Pablo Iriad, buenas noches. Buenas noches. Don Enrique Quintana, buenas noches. Buenas noches. El día de hoy, esta casa editorial, el financiero Bloomberg, coprodujo junto con el Banco Interacciones de México este foro de análisis y debate sobre la realidad nacional. Cuatro invitados en la primera sesión matutina: el secretario de Hacienda, José Antonio Meade; el secretario de Educación, Aurelio Nuño; el secretario de Salud, José Narro; y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Diversos fueron los temas que se abordaron en este foro, impulsando a México la fortaleza de sus instituciones. Un foro interesante, abierto a invitados, a analistas económicos, a financieros, a banqueros, pero también había académicos, servidores públicos, un público pues diverso, numeroso. La sede fue el Museo Nacional de Antropología. Y bueno, pues escuchamos ahí, tuvimos oportunidad de dialogar, de interactuar con distintos secretarios, y de cierre la visita del presidente de la República hacia las 2 de la tarde del día de hoy, quien dirigió un mensaje y contestó preguntas de los invitados y de nuestra colega Adela Micha. Tu balance, Pablo, del foro en general y de los señores aspirantes. Mira, me parece que fue extraordinario en toda la extensión de la palabra. Extraordinario porque nunca habíamos visto una pasarela de presidenciables priistas, que eso fue una pasarela de presidenciables priistas, ante un público no militante. Fue inédito, no había ocurrido en otras ocasiones anteriores que han elegido a su candidato presidencial, y pudimos ver cerca de la esencia de cada uno de ellos por sus participaciones y por las entrevistas que les correspondió o nos correspondió hacer a nosotros tres y a Olivia Cerón. Una muy buena exposición y una señal de que la caballada del PRI no está nada flaca. Y hubo pronunciamientos del presidente, que ya iremos desbrozando en esta conversación, que me parecen importantes. ¿Robusta la caballada, diría? Sí, señor. Sí, vemos sí, señor. Peso ahí. Vemos... Sí, señor. Más que en otras ocasiones. Y más que en otros años, me parece también. Sí. Enrique. De Augusto Gómez Villanueva, si no me equivoco. ¿Es la frase? No. Aquella frase, ¿no? Es de Rubén Figueroa. De Rubén Figueroa. ¿Está flaca la caballada? Sí. Sí, es de Rubén Figueroa. Rubén Figueroa, Figueroa. Refiriéndose precisamente a los aspirantes, que no precandidatos, porque en el PRI nunca ha habido formalmente precandidatos. Sí, en el caso de Zedillo, pero refiriéndose a conjuntos como el que hoy vimos, donde, como dijo el presidente, en la liturgia priista no puede haber propiamente precandidatos, aspirantes manifiestos, sino hay quienes se comenta en los pasillos, se sabe que quieren y que tienen posibilidades de convertirse en candidatos. Entonces, yo coincido con Pablo en el sentido de que lo que vimos en las dos fases, primero en la exposición que cada quien hizo, muy diferente, fue muy, muy interesante ver los estilos. Por ejemplo, el secretario Meade y el secretario Narro usaron recursos visuales de manera bastante amplia, muy bien elaborados, mientras que el secretario Osorio y el secretario Nuño más bien usaron recursos solo verbales para hacer sus exposiciones. Creo que son válidos ambos estilos y fueron buenas exposiciones en ambos casos. Me llamó la atención, por ejemplo, en el caso del secretario Narro, fue, me parece, el único que presentó casi un programa de gobierno, porque más allá de sus encomiendas específicas en materia de salud, habló de una visión general que involucraba temas económicos, sociales, educativos. Reformas de segunda generación. Así fue como denominó al final un conjunto de proyectos él está sugiriendo. Entonces, fue interesante también ese estilo. Los otros funcionarios más acotados a los en su exposición a los ámbitos que les tocan. En las respuestas a las preguntas comunes para todos ellos, también me parece que fue interesante
interesante el contraste, un diferente nivel de elaboración, una forma diferente de encarar temas como la visión de México para los siguientes 10 años, los personajes que admira de la historia mexicana, el asunto de los deseos que quisiera ver realizados en México. El ejercicio me parece para todos quienes lo presenciamos, sea allí directamente uh-huh. o por la vía de las pantallas. Así es. Creo que de una enorme utilidad y, como decía Pablo, de carácter inédito. Coincidencias, decíamos, ahora que mencionabas tú, los héroes, por ejemplo, esa fue una, ¿no? Los tres, no sé si los cuatro, pero todos coincidieron en Morelos como una figura capital en la historia de México que les parece de admirar. Pero luego hubo variaciones. Por ejemplo, el secretario Nuño habló de Torres Bodet, su antecesor como secretario de Educación, como una figura clave en la construcción del sistema educativo mexicano. Pero en términos institucionales, por ejemplo, bueno, tanto Meade como Nuño, como Narro mencionaron a Juárez. Me parece que casi todos mencionan sí. a Juárez, ¿no es cierto? Sí, y coinciden, lo comentábamos durante el foro, coinciden los cuatro en Morelos. Y yo creo que si ponemos a cualquier presidenciable que conozca un poco a México, que los hay de los otros sí, partidos, cómo no, claro. va a mencionar a Morelos. Podrán añadir otros, pero va a mencionar a Morelos. Es decir, por la sangre del mexicano, de quienes tuvieron la fortuna de haber nacido en México, corre el ADN de Morelos, no el de la corrupción, como dijo el presidente Peña. Lo de la corrupción es un fenómeno cultural, yo creo que es un fenómeno cultural mundial, pero aquí corre el ADN de Morelos, así está plasmado en la Constitución, la del 57, la de 1910, y hagamos la que hagamos, van a estar ahí plasmados los sentimientos de la nación. Es una buena señal. Creo que además, otro mensaje que nos mandaron es que son cultos, es gente preparada. Gente sí. preparada, no son primerizos, no son grillos, son gente muy preparada y que le van a dar al PRI un carácter competitivo. No digo que vaya a ganar, pero sí un carácter competitivo y decoroso en esta. ¿Crees, por lo que vieron en la mañana, que hablabas de fortaleza en la preparación, en la experiencia, en que la caballada está robusta, está con músculo? ¿Ven a uno más aventajado que otro? ¿Los ven parejos? ¿Los ven en igualdad de circunstancias? ¿Qué dirías de esto, Enrique? Es muy difícil establecer ese juicio porque, como el presidente señaló, cada partido tiene su método de elección. Utilizó una figura muy interesante, no es la primera vez que se la escucho, pero refleja muy bien la imagen de esta liturgia priista. ¿El presidente lee la mente del partido o el partido lee la mente de del forma, presidente? Así es, exacto, o es recíproco. Entonces, el que la opinión pública tenga un juicio respecto a uno u otro, o el que nosotros haya quienes nos guste más o nos guste menos, tiene sentido y es importante discutirlo, pero me parece que lo relevante es cómo los está viendo el presidente. Y aunque seguramente ha habido y habrá probablemente otros foros en donde coincidan los cuatro sin mencionados duda, por claro. Emilio Gamboa, en realidad lo interesante es que, aun cuando no estuvo presente, seguramente el presidente va a tener información respecto al desempeño sí, claro, que supuesto. Cada uno de ellos tuvo en el escenario, qué tópicos abordó, cómo lo recibió la audiencia, claro, su conexión con el auditorio, todos estos elementos que yo creo que son las señales que, al final de cuentas, el que, como él mismo lo dijo, tiene una opinión importante en la definición del candidato, todos sabemos que en realidad tiene la opinión para la definición del candidato, va a registrar como signos importantes en estos momentos. La audiencia, sí. Perdón, no, iba a añadir a lo que dice Enrique, a tu pregunta sí. a Enrique, ¿de cuál de los cuatro? Yo creo que con los cuatro tienen defectos, y en este momento vamos a hablar de cuáles son sus ventajas. Uh-huh. Los cuatro son diferentes, son sí. bastante distintos. Y perfiles muy... Mira, yo creo que si queremos estabilidad económica, certeza en el rumbo económico del país y en una modernización gradual, pero en todos los ámbitos, el candidato es José Antonio Meade. Si creemos y queremos que la educación sea el motor para
bajar la enorme desigualdad que hay en México y emparejar el piso para la competencia con conocimiento entre mexicanos, el candidato es Aurelio Nuño. Si queremos gobernabilidad, si queremos llevar los equilibrios como se han mantenido ahora, a pesar de una polarización política salvaje, de una lucha entre los carteles terrible y de una pobreza que también es evidente, aunque se haya disminuido, el candidato es Osorio. Y si queremos tranquilizar al país, si queremos apaciguarnos después de muchos años de disputa política y ampliar la pluralidad y escucharnos todos y darle un sentido más social a un gobierno, el candidato es Narro. Yo creo que hay algunas diferencias. Por ejemplo, me sorprendió que el secretario de Hacienda no viera como el reto principal del país temas económicos. Él argumentó respecto a los avances que hemos hecho en materia económica, a cómo la estabilidad se ha preservado a pesar de tener un entorno complejo, y formuló como reto principal el Estado de Derecho. Pero ahí coinciden los demás, ¿no? Coincidió. Quizá no con el mismo énfasis. Y, por ejemplo, en el caso de Narro, me parece que fue el único que claramente expuso que su programa está orientado a las reformas sociales, al tema de la pobreza. Es decir, así como el secretario Meade puso el énfasis en el Estado de Derecho, aunque todos lo hayan mencionado, lo mismo que el tema de la pobreza, el secretario Narro lo puso en el asunto de la pobreza y las reformas que se requieren para amortiguarla, para paliarla. Entonces, ya en una lectura fina, me parece que sí encontramos algunos matices, aunque haya esas grandes coincidencias, sí hay diferencias claras entre lo que cada quien está planteando, en los términos poco más, poco menos que lo plantea Pablo. Bueno, pues ahí está, este es el balance un poco de los secretarios. Vamos a hacer una pausa y regresamos a comentar el capítulo del propio presidente de la República, que tuvo su propio espacio e hizo reflexiones interesantes respecto al proceso que vive México y respecto a su propia administración. Mensajes, volvemos. Cierre de la jornada de negocios con el equipo editorial del Financiero. Susana Sáenz, Jonathan Ruiz y Abraham González. Análisis, entrevistas, reportajes. Mesa Central, lunes a viernes, 6 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el Financiero Bloomberg. Recibimos al presidente de la República esta tarde en el foro Impulsando a México, en este foro organizado por el Financiero Bloomberg e Interacciones. Estuvo ahí entrevistado por nuestra colega y compañera de la Micha, respondiendo preguntas del público. También siempre tengo la impresión de cuando veo al presidente interactuando directamente con la gente, su comunicación es infinitamente más fluida, más directa. Hace mucho más contacto con la audiencia que cuando lo veo a lo mejor en un discurso formal o a lo mejor con la rigidez del formato. Pero este creo que le va muy bien, hasta se permite algunas licencias de sentido del humor, ¿no es cierto? Sí, es una lástima que en los primeros años de gobierno se haya formado una imagen del presidente Peña como un presidente acartonado que no sabe responder y no tiene nada que decir.
Yo conozco a Enrique Peña de cuando era gobernador del Estado de México, lo pude entrevistar en varias ocasiones y es una persona muy difícil de entrevistar. No, cualquiera dice, oye, ¿por qué no le preguntan a Peña? Todos le preguntan lo que todo mundo quisiera, lo que pasa es que no lo agarras. Sí. O sea, acorralar a Peña Nieto es tremendamente difícil y me gustó el papel jocoso, profundo, irónico de Adela y el presidente estuvo en su salsa, dijo muchas cosas muy interesantes y muy importantes. Se sinceró en varias. Sí, cómo no. Hasta hay por ahí un par de ejercicios de autocrítica, me parece. Sí. ¿No es cierto? Se hace ya natural porque es la segunda vez que lo hacemos. Ajá. Pero ya sea un presidente de la República, un gobernador o un funcionario político, someterse al riesgo de que te pregunten, sacando una pregunta que no conoces. Salga la que salga, claro. A veces ni la pregunta. Sacando el personaje que te va a preguntar, pasándole el micrófono al personaje que estaba ahí en la audiencia, haciendo quién sabe qué pregunta, es un riesgo elevado. Y realmente es algo que no puede dejarse de mencionar, el hecho de que el presidente apertura, ¿no es cierto? Ha asumido, sí, ese riesgo en varias ocasiones. En este foro es la segunda vez. Es la segunda vez que lo hace. Y me parece que deja claro que está muy lejos aquel presidente que se decía que solo podía leer el prompter con discursos escritos. Tiene una extraordinaria capacidad de reacción, de improvisación, y tiene la valentía de entrarle a temas que no son nada sencillos. Más allá de lo que señala Pablo, en el sentido de que no es fácil pescarlo, que te dé la nota, que consigas la declaración que andas buscando. Más allá de eso, no es un personaje, no es un presidente que evada, sino que obviamente contesta lo que puede contestar, lo que sabe que debe decir, pero no le saca, no le da la vuelta a temas que son relevantes. Ahí que lo mencionas, por ejemplo, un tema fundamental fue esto al que ya dabas cuenta tú, la liturgia priista, esta como comunicación extrasensorial que existe entre el partido y su presidente. Y el presidente y el partido en torno a la designación, selección de candidato, ¿no? Adela apretó, insistió, le quería sacar la fecha. El nombre. Dijo, hasta el no. Pero no hubo forma, ¿verdad, Pablo? No. No, y fíjate que me agrada esto. ¿Por qué? Porque no engañan a nadie. Exacto. Con encuestas amañadas y con fórmulas, no. Tampoco va a ser la decisión del presidente por sus pistolas, no. Si fuera así, ya lo habría elegido al candidato. O sea, el que más quiere o el más cercano, ese va. No, toma todos los presidentes para dar esa opinión que es factor fundamental en el PRI, toman en consideración muchos factores. Muchos factores sopesan. El más conveniente, el que puede ganar las elecciones. El más competitivo. El que pueda hacer frente a la coyuntura en que ven venir. Es decir, López Portillo jamás hubiera elegido Miguel de la Madrid si no veía un problema económico para México. Claro. Él hubiera elegido a Javier García Paniagua. Claro. No lo hizo así. Y creo que en este caso el presidente Peña fue muy sincero al decir, sí, la opinión del presidente es fundamental. Y espérense. Vamos viendo, sí, no la niega. Bueno, ese es uno de los puntos importantes. Hablo de las reformas también, de la importancia del legado. Por ahí sale una pregunta de cómo quisiera ser recordado. Sí. Y él dice, bueno, pues ahí están las reformas, ¿no? Que las reformas tardarán tiempo y serán a largo plazo. Habló de riesgos y se volvió a referir a esto que le hemos escuchado ya en otras ocasiones del populismo, sin mencionar nombres, ¿no es cierto? Pero nuevamente lo puso ahí en la mesa y en la agenda. Y le entró a la coyuntura también, es decir, no solamente fueron temas conceptuales, sino a una de las noticias relevantes del día, que fue la renuncia del Procurador General de la República, que no es poca cosa, es el abogado de la nación, quien en el futuro será el fiscal general.
y simplemente planteó las cosas como son. Había un proceso en el cual la figura de Raúl Cervantes estaba desgastada y Cervantes tomó la decisión de hacerse a un lado como Procurador General de la República con objeto de buscar consensos. Consensos que lo señaló el presidente y ha sido noticia que ha circulado ya ampliamente, que probablemente solo se obtengan quizás hasta después de las elecciones del próximo mes de julio. Hoy renunció Raúl Cervantes y la pregunta aquí, y quiero su balance al respecto, ¿renuncia para ser potencial candidato cuando el Senado tenga que elegir y que Raúl Cervantes esté en una terna? Es decir, ¿es una renuncia amañada para poder entrar a la terna y que no sea el procurador automático que tiene un gran rechazo entre la población? ¿O renuncia para irse a su casa y para no volver a ser candidato a fiscal general de la nación? Yo creo que ninguna de las dos. No renuncia para luego lanzarse por una puerta lateral al cargo de fiscal general de la nación. Creo que fue muy clara la renuncia y como lo planteó el presidente, él se hace a un lado para que ya no haya pretextos y se elija de una vez al fiscal general de la nación y se destraben las leyes adyacentes que están por aprobarse. ¿Por qué? Porque decía el PAN y el PRD, después de haber votado a favor de él, que no querían al fiscal carnal. Creo que es una posición honesta la del ex procurador en la decir, de Raúl Cervantes, si yo soy el problema, me hago me un lado. Retiro. Y segundo, tampoco creo que se vaya a su casa, sino que se va a ir a su despacho y va a ganar infinitamente más dinero de lo que gana ahora, porque es un gran jurista. Tiene una práctica privada. ¿Tu postura de esto, Enrique? Sí, me parece que no renuncia para volver a entrarle con un cálculo hecho, de ninguna manera. Simplemente quita la presión que su nombre ya generaba, en el proceso, el ruido que hacía su propio nombre como procurador, se deja probablemente a una figura de segundo término, o sea, no al frente de la Procuraduría, a alguien que pueda aspirar a convertirse al frente de la Procuraduría, no alguien que pueda aspirar a convertirse en candidato a fiscal, y tengo la certeza de que va a ser muy difícil de aquí a antes de las elecciones resolver este tema. Lo dijo el presidente, sí, aventando el proceso probablemente hasta después de los el comicios. Primero de julio. Exactamente. Bueno, hacemos una pausa, regresamos, hay más, hay una encuesta importante hoy del Financiero que no está relacionada con esto, es decir, no se hizo a partir de los hechos del día de hoy, pero ilustran un poco parte de lo que vimos también el día de hoy después de los sucesos de la semana pasada. Mensajes, volvemos. Blanca Becerril y Héctor Jiménez Landín registran la información política indispensable para la toma de decisiones. Bitácora Política, con Blanca Becerril y Héctor Jiménez Landín, lunes a viernes, 7 de la noche. Porque reconoces lo importante, El Financiero Bloomberg. Al aire. No es así, pero ya estamos de regreso. La encuesta del Financiero publicada hoy en nuestra edición en papel, una encuesta importante, es la última, la más reciente, queremos decir, sobre preferencia electoral y se contrastan tanto fuerzas políticas como nombres, Enrique. El cambio más relevante respecto a la encuesta anterior que hicimos en el mes de julio es el salto que dio Margarita Zavala a partir de su declaratoria de que se postula como independiente, subió 7 puntos. De 9 en ese escenario, de cuánto hubiera obtenido como independiente, pasó a 16. Y la caída del candidato que más se menciona para ser contendiente del frente, de Ricardo Anaya, del frente PAN-PRD Movimiento Ciudadano, de 6 puntos, de 25 a 19. Ese es el gran cambio. Subió un punto el candidato del PRI, bajó 2 puntos el candidato de Morena.
cambia el orden respecto a la encuesta previa. El PRI aparece ya en segundo lugar detrás de López Obrador de como Morena. Candidato Ajá. Morena, todavía muy aventajado, 8 puntos adelante. Y el Frente con Ricardo Anaya aparece en tercer lugar después de haber estado en segunda posición. En el careo interno del PRI, que es el que vemos aquí, no cambia de manera drástica la posición. Con ventaja, Osorio Chong desde hace meses se ha mantenido como el candidato favorito de los priistas. Realmente, en este caso, no ha habido desde hace muchos meses una variación significativa en las preferencias de los priistas. En el caso del PAN... aquí sí, ¿no? Pues sí, es nuevamente Margarita Zavala muy arriba. Vean ustedes el salto, 38, 17 más, 17 puntos más que en la encuesta anterior. Es mucho, ¿no? Es que es un cambio es un completo en la imagen de Margarita. ¿En una encuesta, no? Es un cambio completo en la imagen de Margarita y la caída fuerte de Zavala. En el caso de Zavala, no. Perdón, de Anaya. De Ricardo Anaya, exactamente. Sí, no de Margarita contra Zavala, evidentemente. Y en el caso del PRD tampoco cambia, aunque sí aumenta la ventaja de Mancera. Mancera, si el PRD fuera como solo y tuviese que elegir un candidato... Y postular a su propio candidato, creo que no hay otro, es Mancera. Mira, creo que, y perdón por citarme a mí mismo en un par de programas atrás, pero cuando conversamos aquí el tema Zavala, que si se iba a desplomar ya como independiente sin pertenecer al PAN, yo digo, cuidado, nos puede dar una sorpresa. Y esa sorpresa creo que se ha confirmado. Margarita es altamente competitiva y el PAN cometió un error brutal al privilegiar los acuerdos con Dante Delgado y con la señora Barrales y no con Margarita Zavala. Ahí debió haber sido el acuerdo, no con los de enfrente que están de capa caída y como partido están pero totalmente liquidados. Una de las cosas que arroja esta encuesta, que yo creo que es muy importante que lo aclares ahora, Enrique, es que aunque Margarita rompe con el PAN y está fuera y ya registró su candidatura independiente y ahora vendrá el trabajo de reunir las firmas, pero esta encuesta la pone como una muy sólida aspirante a ser candidata al Frente. Eso no quiere decir que suceda en realidad, pero si fuera, creo que tiene el mayor porcentaje. El escenario que está planteado es que si fuera candidata del Frente, estaría prácticamente en empate estadístico con López Obrador, con 31 puntos de intención de voto contra 34 por encima de López Obrador. De Ricardo Anaya, sí, y de cualquier otro. Muy, por encima de cualquier otro prospecto del Frente, si Margarita estuviera jugando. ¿Cuál sería ahí la lógica de ese Frente, si se concreta? Y si tienen un proceso de selección de candidato después de una encuesta así, pues la lógica sería aventar al más competitivo, ¿no? Sí, estamos pensando en términos lógicos. Lógico, sí, tú, pero tú la estás diciendo, aquí de por medio hay enconos, sí, claro, hay odios y hay lucha por el poder. Hay una persona, Ricardo Anaya, que yo creo que se está equivocando grandemente al tomar como su gran enemiga a Margarita Zavala y como su segundo enemigo al PRI. Y cuando tienes a un tremendo candidatazo enfrente que se llama López Obrador y que va a deshacerse, si cumple su programa, si cumple lo que ha dicho, que va a deshacer todo lo que hiciste en 2 sexenios y digamos que del 89 para acá. Ya no lo mencionamos, pero estaba ahí en las cifras. Andrés Manuel mantiene el liderazgo que las encuestas habían venido demostrando. ¿Qué comentábamos? 32%. Saltó. 32 contra el 24. Traía 34 antes, sí, trae dos menos, digamos. Cae dos, pero está 8 puntos adelante de quien hoy aparece en segundo lugar, que es el PRI, con su candidato más aventajado, que es Osorio Chong, con 4%. Es decir, el liderazgo de López Obrador en las encuestas, en este caso, es incuestionable. ¿La segunda fuerza se coloca el PRI por encima del Frente? No, el PRI aparece como primera fuerza. Cuando no le ponemos nombre, sino solamente... Incluso por arriba de Moreno. Un punto, sí, arriba de Morena. En la intención de voto por partido, el PRI aparece con 25 puntos, Morena con 24. En fin, sorpresa. Se nos acaba el tiempo, pero creo que, y lo decías muy bien al principio,
qué contienda se avecina, ¿no? Es decir, una fuerza política señalada, criticada, con altos niveles de rechazo por la ciudadanía, como es el PRI, por las razones que sean, ya no nos alcanza el tiempo para analizar, pero la encuesta lo mide y hoy ahí tiene un abanico de candidatos que ya quisieran otros partidos. Brevemente, creo que vamos a tener que elegir entre las dos opciones más rechazadas por la población, que son Andrés Manuel y PRI. Ahí está el vaticinio del doctor Iriarte. Escuche usted bien, queda labrado en piedra a partir de este momento. Se nos acaba el tiempo. Por cierto, no se vaya, quédese a continuación porque La Silla Roja retransmite el programa de anoche con una interesantísima charla con Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI, donde hablamos de estas y muchas otras cosas. Pablo, gracias. Gracias. Buenas noches, Enrique. Buenas noches. Gracias.